Massa, a ver si llega, viene Massa, le gana, entra Massa, está el tercero, Massa, sí, el arquero, Moreira, Vijande, ah no, Castro, explíquelo usted, por favor. Engancha Gutiérrez, le queda al diestro Miranda, Moreira, Vijande, a ver si llega Sandoval al córner. Bien Miranda, Moreira, bien por el portero del mate. Y viene el paraguayo, picante. Está el autor del único tanto del partido. Buen cabezazo abajo, de pica al suelo. Enorme respuesta de Vijande. Para el segundo. Se vendrá el tiro de esquina, se mete ahí, se mete Lillo, el cabezazo de Lillo. Tapó Vijande. Tapó Vijande contra su palo. El centro de zurda de Alegre buscando a Facundo Kruger. Tapó Vijande. Tapó Vijande, fantástico cuando entraba, como entré en Facundo Kruger. Largo pelotazo de Gancedo. Corre a toda velocidad Morán. Cambio de frente para Pérez. Remate y el arquero. Impresionante. Intervención de Fernando Vijande. Dos toques, tres acaso, Sebastián. Y tuvo Los Andes el primer gol. Lo que le costó a Los Andes fue nada, ponerse de tiro al gol, porque fue una jugada que aparece por la izquierda. Termina una volea bárbara, fantástica, cómo agarra la pelota. Luis Pérez. Levanta el 11, Montani. Bonacci. Vijande abajo. Vijande sensacional. Quedaron varios caídos. Ahí entró Quiroga. No pudo. Sánchez se la llevó el 5 de Armenio. Tocó adentro para Nakache, que la hacía bien. Le quedó a Montani. ¡Vijande! Mira, la perdió. Se la lleva Herrera. Va Herrera. Herrera que escapa. Herrera y el segundo. Ahí está Herrera. ¡Ah! ¡Vijande! ¡Vijande! Le vuelve a quedar a Herrera. ¡Vijande no podía! Ahí está Bonacci. ¡Se la sacaron! ¡Y morro! Entonces, va el número 8. Sigue Arcuri jugando para Enrique. De primera para Arcuri. ¡Mano a mano Arcuri! ¡Vijande! Vijande, señores, se queda con lo que era la primera emoción del partido. Viene la pelota para Benedetti, ya picó Monserrat al área. También está Aranda, Benedetti al arco. Vijande. Vijande se queda con lo que era el primero de la visita. Visitantes, pero bien por Greco, que desbordó y tiró un centro. A ver, ahí está Águila, mano a mano, Águila al arquero. Vijande, Vijande enorme, fenomenal, estupendo, gigante. Y va robando y avanza el equipo local, le dan al arco. Y simple la hizo Vijande. La hizo simple Vijande porque el remate era bueno. Dijo bien el centro. La sacaron del área. ¡De volea! Vijande al córner. Le pegaba Frese desde afuera. Le dije. Las indicaciones para el 10. A Trovento se viene cerrando la bocha. Guarda que la acarician. Va llegando así. Tapó Vijande. Espera, le dicen a García, vértice del área, enganchó, centro pasado, ¡oh! Silva tapó Vijande, tapó Vijande, de palo que bien le pegó, se la tiró a Deosa, se viene Deosa, se metió en el área, Deosa tiró de derecha, tapó Vijande una vez más. Bueno, Vijande ya empieza a sacar credenciales para ser la figura del partido y tiro de esquina. Es así, un excelente pase de Ascurra en profundidad para Deosa. Vino el centro, sobró la pelota, queda viva, la peinó Nakache, Vijande al tiro de esquina. Vijande al tiro de esquina, la peinó hacia atrás Nakache en el gol, crosta. Las dos claras que tuvo Nakache la falló y esta también. Gran respuesta de Vijande en esta, el cabezazo casi sobre su mismo. Para Dotsuk, el centro al área que venía, al arquero, el cabezazo de Villalba, increíble, icónico. ¡Fenomenal! Vijande la tira al córner. Bueno, y tenemos 2-1 porque Vijande está siendo una de las figuras del partido. Veremos si puede jugar el córner. Ahora ya ahí la estamos repasando. La primera, si fue Vijande o el palo. Fue Vijande en la primera y después fue Vijande por dos con el cabezazo. Al área, quiere García, la peinó. De frente va llegando, fue en salida. ¡El arquero! El arquero Vijande achicó, fenomenal, y le sacó el gol al chileno. Cancha, abre la pelota Mariano que está para pegarle. Vijande, Vijande, Vijande. Para Palma, la mete adentro Palma. Ivo Keller, gira Ivo. El remate de Ivo, enorme Vijande. Está el rebote, después si no. Vijande aún. Rodríguez, el centro Keller. El rebote, Vijande, Vijande, Vijande. Creo que se juego. La mete Faló, larga, está habilitado Keller. Enorme Vijande. Enorme Vijande, el pase que puso Falón. Mete el centro, Faló, la baja, Kessler, Herrera.
Vijande. Enorme Vijande, le digo Crosta, con estas últimas dos de Vijande. Ahí está el frentazo, impecable frentazo de Herrera, ¿eh? Y mejor tapada de Vijande llegando, haciéndose largo el flaco de los toldos. Le pone el brazo derecho como obstáculo, el brazo izquierdo, perdón, como obstáculo. Y arriba va a ser imposible. Colser otra vez adentro. Pelota abierta, guarda con este. El primero tapó Vijande. Tapó Vijande, enorme el remate del Morenito. Buena mague, gran pase de primera. Ferré tiró el arquero. El arquero, impresionante rebote, pelota por el aire, pica. Aguirre que se va para el empate. Quedó mano a mano, iba Aguirre, enganchó. Está, viene. Tapó Vijande. Tapó Vijande, sensacional. Centro que llega, dominó el huello de zurda, Vijande, que empieza a hacer méritos para ser la figura de este partido, acaba de salvar a Argentino de Quilmes del empate. Y obviamente el partido no está empatado sola y únicamente por Vijande. Ha hecho estragos en este primer tiempo, tercero. Se manda Celser y el centro, Aguirre, Vijande. Vijande chocándose contra el palo, salva nuevamente a Argentino de Quilmes. Una clara nuevamente para Merlo y en esta la desperdicia. Aguirre llegaba pasado por el segundo palo, ahí veíamos era buena la llegada, pero otra vez los flashes se quedan con Vijande, que evita una nueva caída de su valla. Viene para Benedetti, Benedetti y el centro, Vijande. Vijande cuando aparecía Romero por el segundo palo. El pase largo para Falón, la va a buscar Falón, llega bien Falón. Pelota para que se venga Kendler, atención, ahí está el remate. Era de Fernández, tapó Vijande. La chica, el pase de Rodríguez buscándolo a Fernández, que se desmarcó muy bien. Están Martinucci y Kessler en el área. Allí viene el centro para Kessler, Vijande. La buscaba ahora otra vez Kessler. Y el tiro de esquina. ¿Qué será para Colegiales? Se lamenta el centro delantero de Colegiales, una acción rápida, que aparecieron los mejores de Colegiales. Rodríguez para jugar rápido allí con Fernández. Una buena acción de Fernández, buen centro que saca y Kessler que llega bien. Torres, allí la tiene Torres, el centro que viene, la busca Kessler, ahí está Kessler, Vijande, monumental tapado de pelota para Martinucci, ahí en el área está Kessler, también llega Torres, se viene Martinucci, tiene el tercero, ahí está Vijande que no se comió. Juega para Rodríguez, pica Kessler, ahí va la pelota, habilitado Kessler y tiene el tercero, ahora sí Kessler, otra vez Vijande, monumental Vijande, espectacular el flaco Vijande, el único responsable de que todavía Argentino de Quilmes esté en partido. Se viene la contra, con la pelota Torres, lo había adelantado a Vijande, le pegó, Vijande, que como lo tiene Martinucci. Cuatro hombres en el área, pelota en profundidad para Puleido, le pegó, tapó Vijande otra vez y lo aplaude todo el estadio. Ya, amaga para un lado, se amaca bien Lescano, engancha para su derecha, se mete en el área, Lescano le pegó al arco, Vijande con la mano izquierda empujándola al... Va Medina, arco, ¿no? El remate de Medina, volando, atajando bien. Allí para Hermoso, va Hermoso y el remate de Pipino, el remate que nunca llegó de Pipino, se agarra la cabeza Pipino, no llegó a definir, no llegó a conectar, bien por Vijande, que lo salió a atorar y no lo dejó pensar. Se quiso anticipar usted, Morini, a la acción, es que me parece claro, uno imaginaba ahí, ¿no? Que Pipino la punteaba. La contra ahora va para Selecchia, se la quiere llevar el 9, se mete en el área Selecchia, se la acomoda de zurda, le pega Selecchia, tapó el arquero. Una mala salida. No debe entregarse. Ahí tenemos la jugada. La apertura hacia la derecha. La para. Tiene tiempo. Nahuel Montoya para mirar ese centro. La aparición del centro delantero en la más clara que tuvo. Y el reflejo de Vijande para sacar esa pelota y evitar el descuento. No debe darse por vencido el equipo local. Habilitado Lugones. Según el árbitro la tiene Lugones. Lugones va. Lugones puso a la derecha para Cao. Puede nacer el segundo. ¡Cao! Manoteó Vijande. Le pega Licha la pelota, jugando preparada, vino para Lugones, trastabilló Lugones, la pinchó y tapó Vijande. Puerta diaria, todo vale, cruzado el arquero Vijande. Impresionante Vijande. Canchardiles es muy derecho, se hace lugar, tiró Vijande en dos tiempos. Para que vaya a toda velocidad, Arias se viene, Arias entra al área.
Vijande al córner. Va Sarmiento, el tiro libre, los puños del arquero, los puños de Vijande. La recupera Valdés, lo pone a correr a Villalba. Vamos a ver si sigue el equipo. Va Villalba, ante Vijande, la pierna izquierda, para poner balón sobre el costado. Estaba atento el uno. Amigo Palma. Buena pelota de Palma ahora a la espalda de Alfonso. Y Vijande primero, la manda lateral. Enrique, buen enganche. Y la pelota larga para Benedetti. Va también Farías. Muy atento Vijande. Nuevamente el arquero. El primer tiempo que se juega de tres cuartos a tres cuartos, porque Argentino de Quilmes juega muy adelantado, San Carlos tampoco presiona tanto arriba. Con la pierna derecha, Manuel Falón, allí llega el centro, Vijande, que se quedó sin dudas con la pelota, intentará salir de contra, allí va el pelotazo, la va a buscar Aguirre, allí la domina el número 17. Va buscando la pelota al fondo del 11, llega Bedoya. Mano a mano, mete el centro, el primer parante está Vijande para poner seguridad de manos. Mete el bochazo largo para Sosa, mano a mano con Wichulev. Casi que lo quiere frenar con los brazos y no puede. Pelota que viene, allí en salida por el costado. Va a la ofensiva, buena jota al centro para que quede en el área. Queda bollando Vijande y la terminaba sacando cuando cargaba presión. Le va a pegar Enrique. Viene el centro por arriba, sale Vijande. Se quedan dos tiempos con la pelota. Teniendo el equipo de Gómez. Cinto de Gaona, Mario para ir a buscar. Vijande. Se hace dueño del área. Envío largo. Garay en el mano a mano con Ferreira. Gana este. Pelota que queda muerta. Línea en el Argentina Open. Se viene Romero. Viene el centro de zurda. A las manos de Vijande.